La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Moisés fue profeta muy importante. En el año 1405, pero antes de Cristo, y durante los últimos 40 días antes de su muerte, dio la profecía del programa pasado, en que profetizó del cautiverio en Babilonia. Esto fue en Deuteronomio capítulo 28. Y cumplió esa profecía más o menos en el año 60 antes de Cristo. Pero empezando en Deuteronomio 28, versículo 64, leemos de un esparcimiento entre todos los pueblos. El cumplimiento del esparcimiento de Israel en esta profecía tomó lugar en 70, el año 70 después de Cristo. Así podemos añadir 670 años más al cumplimiento de la profecía de Moisés, un periodo total de casi 1500 años. Después de la conquista de Israel por Roma y su general Tito, él envió 17.000 judíos adultos a Egipto a duro trabajo, y los que tenían menos que 17 años los vendió públicamente como esclavos. El emperador Adriano, muy cruel, que vivió entre el año 76 y 138 después de Cristo, vendió un sinnúmero de judíos y sufrieron dura esclavitud y crueldad. No solamente en los primeros siglos sufrieron, sino por toda su historia. Cumplieron lo de versículos 65 y 67, que los vamos a leer en unos minutos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la persecución llegó a su cima
por Adolf Hitler. Cristo confirmó la profecía de Moisés en Lucas 21, versículo 24, lo que empezó en el año 70. Jerusalén, desde entonces hasta tiempos modernos, está hollada por los gentiles. Hasta el tiempo de los gentiles, hasta que se cumple. Desde los judíos rechazaron a su Mesías, Dios abrió la puerta del Evangelio a los gentiles, los no judíos, y sigue abierta hasta la fecha. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en un capítulo profético hablado por Moisés. No pensamos mucho de el ministerio de profecía de Moisés, pero sí, era un gran profeta. Y en ese capítulo 28 profetizó de cosas que las primeras cosas, la primera profecía, se cumplió durante el tiempo del Antiguo Testamento todavía. Como he dicho, fue hablado en el año más o menos 1405 a.C. y se cumplió en más o menos el año 700 a.C. Y así es que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el acontecimiento de este cautiverio, la invasión de Jerusalén y las tragedias que pasaron. Los hablamos la vez pasada. Pero ahora llegamos a versículo 64. Y aquí vamos a ver un cambio. Es otra profecía. Y dice, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Aquí no puede estar hablando de Babilonia, ni algunas ciudades en el Medio Oriente. Está hablando de un extremo de la tierra hasta el otro extremo por todos los pueblos. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y aún entre estas naciones, ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, que ya hemos visto se cumplió después del año 70, después de la invasión de Roma, y no habrá quien os compre, dice. Bueno, este es el esparcimiento de que habla Moisés desde versículo 64 en adelante. Un esparcimiento en toda la tierra. Y ahora, Dios no los va a dejar así. Ahora vamos al libro de Ezequiel, donde Dios siembra fe y esperanza en un futuro en lo cual Dios les restaurará a su tierra. Y esto es muy importante, porque es una profecía
de los últimos tiempos. Vamos a verla. Ezequiel capítulo 37. Y ese se llama, este capítulo, el Valle de los Huesos Secos. Dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Casi no se podría creer, ¿verdad? ¿Secos? ¿Muchos? ¿Y eran huesos? ¿Cómo iba a vivir? ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos a ver y seguir. Ahora, viendo más adelante, ¿qué pasó aquí con estos huesos y qué es lo que significa? Porque, bueno, si seguiríamos leyendo, no podemos leer todo el capítulo, es bastante largo, pero habla de cómo Dios iba a restaurar el pueblo, su pueblo, a su tierra otra vez, que los iban a reunir de todas partes de la tierra, de donde profetizó Moisés que iban a ser esparcidos. Y bueno, la historia, la parábola es lo que es, que ve Ezequiel, en lo cual él profetiza. Y al profetizar, algo empieza a ocurrir. Lo primero es que se juntan los huesos. Se forman otra vez esqueletos. Entonces se cubren los esqueletos con carne, con músculo, con tendones. Bueno, se hicieron un cuerpo físico completo. Bueno, cada uno. Después, como no tenían vida, eran cuerpos ya, pero no tenían vida, Dios le instruye a hablar y profetizar que viniera en ellos el espíritu de vida. Y entró en ellos la vida y se pusieron de pie, dice la escritura, un ejército tremendo, grande. Y estaba profetizando de un tiempo cuando Israel iba a ser restaurado, traído de las naciones en que habían estado como muertos, porque no tenían patria, no tenían una nacionalidad. Israel era muerto, una nación de muertos en ese sentido, de no tener dónde reposar, un lugar que podrían llamar suyo en la tierra. Pero Dios promete con una palabra de esperanza y fe que ellos iban a volver. Él los iba a traer otra vez a Israel. Y desde allí, Él iba a hacerles otra vez. Le iba a poner tendones y carne y piel otra vez. Les iban a dar, pues, todos los requisitos de una nación. Entonces les iba a dar una vida espiritual en esos días. Y amigos, esta profecía no se cumplió, ni aun cuando Israel regresó
de el cautiverio de Persia, de Babilonia, no fue cumplido en aquel tiempo esta profecía, porque se habla de todas las tierras igual que Moisés en Deuteronomio 28:64. Bien, versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, para que interpretamos esta parábola bien. No está hablando a la iglesia, no está hablando a nosotros. ¿A quién está hablando? Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahora, tenemos que tomar esto literalmente. La única forma de traducir o interpretar bien la palabra de Dios. Si dice la casa de Israel, esto quiere decir la casa de Israel y nada más. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Era una palabra de ánimo para ellos que estaban totalmente desanimados. Y estarán en aquel entonces. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Están desesperados. Y somos del todo destruidos. Por tanto, dice el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Otra vez, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, los sepulcros son las naciones donde ellos han estado morando. Pero como muertos os digo otra vez, porque no tienen patria. Y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. Esta profecía es tremenda, tremenda, y habla de los últimos tiempos, porque no ocurrió cosa semejante desde la profecía fue dada. Primeramente, de que Israel estuviera en todas las naciones, como dijo Moisés, de un lado de la tierra al otro lado, ¿verdad? De una parte de la tierra a otra parte. Ahora vamos adelante. Versículo 24. Profetiza. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y sus hijos de los hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y verá versículo 28 también. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La gran profecía para Israel de estar, después de estar esparcido entre todas las naciones, pasará mucho tiempo
pero Dios cumplirá su promesa. Quisiera que viéramos versículos, los primeros versículos otra vez. Versículo 11, los quiero que repetir. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero dice el Señor que Él abrirá sus sepulcros. Bueno, quería que viéramos estos versículos, este capítulo completo, para que tengamos idea de la profecía, de lo que va a ocurrir. Ahora pasamos al capítulo 38, por favor, y versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, de muchos pueblos. Velo. Israel fue rescatado de Babilonia. O podemos añadir quizás también Persia, pero eso no son muchas naciones. Está hablando de estar recogido de muchos pueblos. ¿Y a dónde van? A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, un desierto, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Pasamos al versículo 18 de capítulo 38, perdón, 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublada para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan donde sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Habla de una última invasión de Israel que vendrá como una nube contra Israel, ya que ellos están en su tierra otra vez. Esto ocurrirá al cabo de los días, no ha pasado todavía. Pero te traeré, dice, sobre mi tierra. Dios les va a traer. Y lo va a hacer porque allí Él mismo se va a encargar con su derrota de una forma que todo el mundo verá que no fue por nada natural, nada del hombre, nada del ser humano, sino que fuera una obra de Dios. El mundo se dará cuenta. Y entonces, pues, Israel será salvado de esta invasión. Esta profecía ocurrió más o menos 600 años antes de Cristo. Hemos hablado ya del año 70 y la conquista de Israel esparciendo a los judíos en toda la tierra del año 70. Nunca volvieron a su tierra. Fueron esparcidos. No pudieron volver. Y así quedaron en esa situación hasta tiempos modernos, amigos míos. Pero entonces, esta profecía empezó a cumplirse. Te digo, esta palabra de que tiene unas 2.500 años o más, empezó a cumplirse en tiempos modernos. Nunca antes, nunca pudiéramos decir que algo así pasó.
pasó hasta tiempos modernos. Pero entonces, en los últimos años del siglo XIX y en el principio del siglo XX, uno, los huesos se juntan. ¿Qué quiere decir? Una masiva emigración de Israel por los judíos. Dios sembrando el deseo en el corazón del judío, mientras obra para abrir la puerta. Cito algo de Wikipedia. Dice que la inmigración judía creció moderadamente durante los años 1920, aumentando sustancialmente en la década de los 30. Debido a la difícil situación política y económica en Europa en general y a la persecución de los nazis en Alemania en particular, el flujo inmigratorio fue en ascenso hasta 1939. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, al amparo de las organizaciones pro Estado de Israel, se produjo una migración masiva y organizada. Paralelamente a estos acontecimientos, los británicos anunciaron su intención de retirarse de Palestina porque estaba bajo el control de Inglaterra. Ellos se retiraron y un acuerdo fue hecho con los judíos. Y al anunciarse el final del mandato británico en Palestina, los judíos planearon declarar un estado independiente. Los huesos se juntan. Los huesos profetizados en Ezequiel 37. Después de pasar 2,500 años, empiece a cumplirse. Los huesos se juntan. Te digo, esto no ha pasado antes. Esto nunca ha pasado. Desde 70, el año 70, 37 años después de Cristo, ascendió al Padre. Los judíos fueron echados de su patria y vinieron a existir en todos los continentes del mundo sin una patria. Y no tuvieron patria hasta estos años de que estamos hablando. Primeramente, una inmigración. ¿Lo ves? Los huesos se juntan. Ya empieza la segunda etapa de la profecía. Voy a leer el último versículo. La última frase. Al anunciarse el final del mandato británico en Palestina, los judíos planearon declarar un estado independiente. Te digo, no había tenido un gobierno central los judíos. Pero ya empieza la segunda etapa de la profecía. Tendones, carne y piel cubren los huesos. Escucha, en 1948. Esos no son muchos años. Yo ya había nacido. Quizás algunos de vosotros que me estáis escuchando. 1948. El último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liberados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Primera vez desde el año 70. El Estado de Israel se formó en 14 de mayo
1948. De acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Vamos a ver lo que Isaías profetizó. Recuerda el fecho, 14 de mayo, 1948, el día que declararon que Israel era ya un estado soberano. Vemos lo que dice en Isaías 66. Isaías 66, versículos 8 hasta 10. ¿Quién oyó, dice el profeta, cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ellos, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Se formó tendones, carne y piel sobre los esqueletos. Tenemos el segundo paso de la profecía, cumpliéndose en el siglo pasado. No hace muchos años, no hace 100 años todavía, más o menos en nuestros días, Dios cumple una profecía que tiene 2500 años. Israel, por primera vez, es otra vez declarado una nación soberana. Ahora tú dices, quizás alguien está diciendo, pero mira, digo, Israel volvió de Babilonia y volvieron a su tierra. Eso sí es cierto, pero siempre estaban dominados por un imperio. No eran independientes, no eran soberanos sobre su propio país. Tenemos a Babilonia, después Persia, después Grecia y varios sucesores de Alejandro Magno que también dominaron en Israel. ¿Y qué tenemos en el tiempo de Cristo? Tenemos a Roma. ¿Eran independientes? No eran independientes. Estaban luchando. Querían ellos tener ya un rey. Y hasta algunos pensaron que Cristo debiera ser el rey sobre la nación. Porque, te digo, Roma estaba gobernando a Israel. Estaban pagando impuestos a Roma. Por eso estaban los publicanos tan infamosos en su día. ¿Y quién estaba en Jerusalén? ¿Quién es él a quien fueron los judíos cuando quisieron crucificar a Cristo? No es que necesariamente querían crucificarlo, pero lo que habían muerto, ¿a dónde fueron? Al palacio, el pretorio de un hombre llamado Poncio Pilato, gobernador romano. Y no pudieron ejecutar a nadie los judíos sin su permiso. Por esta razón, Cristo fue crucificado de forma romana y no apedreado, que es la forma judía de ejecutar los criminales. Bien, entonces, en 70, os digo, los romanos invadieron y echaron fuera los judíos y ellos fueron, bueno, ¿cuántos fueron muertos? Muchos.
Hemos hablado de la esclavitud y lo que hicieron los césares, ¿verdad? Contra ellos. Fuera de su país, perdieron su patria y así quedó la cosa hasta 1948. Después de tanto tiempo, dice el profeta Isaías, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Después de casi 2,000 años sin una patria, ¿puede ser que en un día sea una nación? Sí, señor. El 14 de mayo, 1948, hemos sido testigos de un mayor cumplimiento de profecía. La tercera etapa no se ha realizado todavía, que será un derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel. Esto está por delante todavía, aunque oímos de vez en cuando de un mover del Espíritu en estos días sobre judíos. Personalmente, Dios obrando en sus corazones. Pero debemos quedar asombrados de esta profecía de 37 de Ezequiel cumplir en nuestros días. Los judíos tienen que estar allí en los últimos tiempos, porque Dios va a obrar por medio de ellos otra vez. Bueno, no vamos más adelante. Solamente reconocer lo que Dios ha hecho. Lo está haciendo porque no hemos llegado, os digo, a la tercera etapa. Vamos a ver algo que dice el salmista en capítulo 83, hablando de cómo Israel estará siempre en peligro. Siempre tiene que confiar en su Dios, en Jehová, para librarles, porque hay peligros a todos lados hoy en día. Hay peligros para este nuevo estado, relativamente nuevo estado de Israel, de sus enemigos que están alrededor de ellos. En 1967, los enemigos vecinos de Israel empezaron a hacer planes secretos de destruir esa nación nueva. Y desde Egipto hasta Siria empezó una invasión, pero la inteligencia de Israel supo de los planes y mandaron aviones a Egipto para bombardear toda la fuerza aérea de Egipto antes que los aviones pudieron despegar. Y en el norte, los tanques que entraron desde Siria fueron bombardeados también y destruidos. Y se terminó la guerra en 6 días. Es histórico, véalo en el internet. Dios protegiendo esta nación. Ahora, quiero que vean la oposición que siempre han tenido, empezando con versículo 3. Vamos a empezar con el primer versículo para ver todo el contenido. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Ves? No están solamente contra Israel como una nación, están contra su Dios. Contra tu pueblo han consultado. ¿Ves? Versículo 2, porque he aquí que rugen tus enemigos, Dios. En versículo 3 dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo
contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Lo están diciendo hoy mismo, en estos días, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Esta es la realidad de la situación de los judíos hoy en día. Es una profecía de la oposición de naciones contra Israel. Ahora otro profeta habló de eso, Amós. Vamos a ver lo que él tenía que decir en capítulo 9, el último capítulo, y son los últimos versículos del libro de Amós, 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando las profecías para ver una cosa segura. Dice, nunca serán arrancados de su tierra jamás. Cuando Dios les trae de todas las naciones, aunque haya enemigos por todos lados, aunque haya guerras contra ellos, y han habido más que una. Solamente mencioné lo de 1967, hubo guerra. Pronto, después que se hizo nación, y han habido varias guerras desde entonces. Pero no lo pueden arrancar. Dios lo ha prometido. Ahora, vamos a entrar en otro tema, pero queríamos ver esto primero, porque lo que vamos a seguir estudiando tiene que ver, porque Dios está juntando no solamente a los judíos, pero está juntando muchas cosas para cumplir sus profecías en los últimos tiempos. Las Escrituras es la máxima autoridad para el cristiano. Pronto, no habrá tiempo ahora, estoy seguro, pero en los siguientes programas, y quisiera que esté escuchando en estos días, amigos míos, nosotros nos basamos, como siempre, en la Biblia, en este estudio. Y como estoy seguro que no pueda terminar el estudio que voy a empezar ahora sobre los rollos del Mar Muerto, no lo puedo hacer en un estudio, porque quiero dar un estudio bien y completo para poder tener un gran trasfondo, un trasfondo completo de la historia. Intenta de estar conmigo en estos días. Si tú quieres informarte de cosas que Dios está haciendo en nuestros días, porque pronto voy a hablar de los rollos del Mar Muerto. Otra cosa que Dios está haciendo en nuestros días, y esta historia empieza también en el año 70, pero entonces desde allí pasaremos a 1947 para ver cómo desarrolla el asunto de las Escrituras escondidas arriba del Mar Muerto. Pergaminos son. Pero antes de entrar en eso, para apreciar lo que fue descubierto en las cuevas del Mar Muerto,
Uno tiene que apreciar las escrituras en general, discerniendo lo que son las escrituras. Hay que apreciarlas. Entonces veremos la grandeza del descubrimiento de casi todos los libros del Antiguo Testamento, copiados y escondidos en cuevas arriba del Mar Muerto. Vamos a llegar a eso. Pero primeramente a formar un aprecio por las Escrituras es necesario. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Tenemos, dice Pedro, también la palabra profética más segura. Lo tenemos más segura por lo que Pedro vio sobre el monte de transfiguración, porque confirmaba las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Así tenemos la palabra profética más segura que nunca, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese es lo que es las profecías del Antiguo Testamento. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No puede ser más que el Evangelio y el Cristo del Evangelio. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguno que vamos a estudiar, es de interpretación privada. No fue inventado por ningún hombre. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que algunos hombres se pusieron de acuerdo para inventar la historia. No entró en ninguna cabeza. Esta es, como sigue diciendo aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ver bien estos tres versículos. La Escritura vale más que lo que ven los ojos. La máxima autoridad para el cristiano. La fe en las Escrituras tiene más seguridad que lo que ven los ojos. Hay muchos que quieren basarse en experiencias. Os animo, amigos míos, vamos a sacar lo que la Biblia tiene para nosotros y vamos a basarnos en las cosas bíblicas, porque ahí está la máxima autoridad. Tiene seguridad más que lo que uno ve con los ojos. La experiencia en el monte confirmó la palabra de profecía. Lo hizo más seguro. Antorcha en las tinieblas. En la profecía, compáralo al día esclarecido del Evangelio. Versículo 20 dice que no hay y no debe haber una interpretación privada, sino es algo inspirado por el Espíritu Santo. La palabra griega quiere decir el aliento, espíritu, respirado por el Espíritu, el aliento del Espíritu. Así es la Escritura dado a los hombres, inspirándoles, pero más que inspirándoles, sino que su aliento les mueve. Él respira en estos profetas
Y ellos han escrito lo que han escrito sin ninguna parte personal en ello, solamente al declarar lo que el Espíritu Santo les dice. Solo el Espíritu pudo dar, solo el Espíritu pudo dar las Escrituras, y solo el Espíritu puede interpretarlas y enseñarlas. Como los profetas tenían que ser inspirados por el Espíritu, nosotros para recibir esta palabra hoy tenemos que ser inspirados por el Espíritu. Si no, no hay sabiduría para poder interpretarlo correctamente. Hombres santos, dice Pedro, hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se está tratando de hombres santos, como los escritores de las Escrituras. Seguramente honrosos, íntegros, honestos, como Daniel, como Jeremías. ¿Sabe qué? Se oye crítica de las personas con pensamientos liberales que no creen lo que la Biblia dice literalmente. Y inventan teorías. Y al inventarlos, ellos corrompen en sus ideas gente como Daniel y Jeremías. Ellos dicen, yo lo he leído. Los liberales dicen que Daniel no vivió cuando él dice que vivió, sino que muchos años después, un poco antes de Jesús. Entonces están haciendo de Daniel un mentiroso, que declara Daniel que él vivió en cierto tiempo y servía a ciertos reyes de Babilonia y de Persia. Ahora, ¿lo fue así o Daniel fue mentiroso? ¿Y quién de vosotros quiere leer las escrituras de un mentiroso? No, no, no. Jeremías, ¿cuántas veces dice, el Señor me habló, así dice el Señor? ¿Estaba mintiendo o le habló al Señor? Te garantizo, le habló el Señor. Jeremías era un hombre honroso, como todos los escritores de la Biblia, hombres santos. No los vamos a corromper con nuestras ideas sucias, por favor. Bueno, amigos, tendremos que seguir adelante y pronto vamos a, voy a seguir hablando de las Escrituras, cómo es que nosotros tenemos las Escrituras, de qué forma nos han llegado las Escrituras. No voy a hablar ahora de la manera en que fue traducido por medio de una persecución las Escrituras en español. Lo he dado el estudio, creo que fue en nuestro estudio sobre Jeremías el sábado, en los sábados. Pero voy a hablar de otra cosa, cómo llegó el texto de la Biblia a nosotros. ¿En qué se basaron para poder escribir las Escrituras en español? ¿Qué era la base de la interpretación? Esto lo vamos a estudiar en el siguiente, y ojalá que en el siguiente programa llegamos a hablar de los rollos de Isaías. No lo puedo garantizar, pero bueno, puede ser. Bueno, entonces, hasta entonces, que Dios te bendiga mucho.